Cabildo Multitudinario. Agradecerle a toda la población cruceña el haber asistido buscando siempre una esperanza y reflejar al resto de Bolivia lo importante que para todos los bolivianos es el censo. Creo que esta ha sido una fiesta de democracia, una fiesta de unidad. Aquí en este cabildo habían campas, habían collas, habían chapacos, habían de todos los estratos sociales y económicos que están buscando mejores días para Bolivia, que están queriendo proteger la libertad y la democracia. Entonces, agradecerles nuevamente el éxito de este cabildo, de cada una de las personas que estuvieron presentes y respaldando esta gran concentración de gente que de verdad piensa en Bolivia, primero, que los intereses políticos o los beneficios que puedan tener con el partido de gobierno. Agradecerle también a todas las autoridades de otros departamentos que han transmitido las felicitaciones a Santa Cruz por tener la valentía de poder haber tomado el nombre de Bolivia y comenzar una lucha que se está agrandando en los otros departamentos, como el día de mañana hay una gran marcha en Potosí, y hay una convocatoria a un cabildo en Cochabamba, y así de día a día, esto que creíamos que solamente Santa Cruz iba a tomar la posta, iba a agarrar la lucha, los bolivianos han entendido que es una tarea de todos. El país, Bolivia es de todos, y entre todos unidos tenemos que defenderlo. ¿El cabildo hermanó a todos los bolivianos de escritores de toros, presidente? El cabildo nos ha ordenado un trabajo muy importante, que es llevar un paro. Así que si es que el gobierno, antes de los 21 días que se ha dado, no se sienta, no saca un decreto supremo donde pone fecha en el 2023, donde anula el decreto anterior y donde nos garantiza que en 120 días vamos a tener los resultados y van a ser vinculantes en el padrón electoral, para que la confianza de los bolivianos en el momento de su votación sea contundente y que no tener sacrificando a todos los bolivianos posterior a unas elecciones. Yo creo que es muy importante que el gobierno deje la intransigencia, deje de seguir mintiéndole al país. Ya nos mintió el presidente cuando firmó el decreto, diciendo que era prioridad nacional el censo, y no es así. Después nos han mentido durante mucho tiempo cuando no pasaba la información de que el 16 de noviembre íbamos a tener un censo, cosa que es una mentira. A los 20 días se cae la estantería, no tienen elaborado nada y quieren mandar un censo para el 2024, sabiendo que tenemos ya un cronograma electoral y de que no se va a poder llevar a cabo este censo. Bolivia necesita un censo en el 2023. Este cabildo nos ha dado un mandato, y ese mandato lo vamos a cumplir. Entrar en un paro indefinido si el gobierno no cumple las peticiones de este gran cabildo. Gracias, joven. Ante tantas cosas que se han dicho en los últimos días o horas posteriores al cabildo, y tanta especulación que hay, tanto de algunos políticos, sea de una u otra tienda, el Comité Pro Santa Cruz ha determinado emitir el siguiente pronunciamiento. A tiempo de reiterar el agradecimiento al pueblo cruceño y boliviano que se dio cita en el cabildo del 30 de septiembre, el Comité Pro Santa Cruz adopta las siguientes medidas. 1. Ante invitaciones al presidente cívico para participar de debates y otros actos, este directorio considera que aquello está fuera de contexto. 2. El cabildo multitudinario del pasado viernes 30 de septiembre fue absolutamente contundente en cuanto a su mandato,
y por tanto esta entidad cívica debe actuar en consecuencia. Tercero, ante dicho mandato y conociendo la convocatoria a una mesa técnica en la ciudad de La Paz para el 11 de octubre, planteamos que dicha reunión se realice en la ciudad de Santa Cruz en fecha 6 de octubre de 2022 en horas de la mañana bajo las siguientes condiciones. Primero, que se trate exclusivamente el tema de la realización del censo del año 2023. Segundo, que la transmisión sea televisada a nivel nacional. Tercero, que el INE transparente la información presentando el cronograma completo de avance del censo, también el porcentaje, así como también el nivel de ejecución presupuestaria del mismo. En dicha reunión debe participar la cooperación internacional. Cuarto, en razón a lo expuesto y valorando el alto espíritu de diálogo manifestado por el presidente de esta institución, hemos solicitado que el mismo no asista a ningún evento que no guarde relación con el mandato del Cabildo, pues existe un alto riesgo de entrar en un escenario de manipulación política de quienes pretenden desvirtuar lo manifestado por más de 1,5 millones de ciudadanos bolivianos en el Cabildo. El censo debe realizarse el año 2023 y cualquier escenario de diálogo debe ser eminentemente técnico. Esto es dado por este directorio el día de hoy, a horas 17 horas. Usted estará presente en el debate que desafió ahora el vocero presidente. Voy a tener que decírselo también así en vivo, ya, de que en primer lugar ahí me invitó el señor Junior Arias a que dé las impresiones posterior al censo. Lamentablemente me hizo la trampa de poner a otra persona, ya, buscando siempre la confrontación, buscando el rating, lo cual mi persona no está para eso. Yo tengo un mandato, ya, del Cabildo, donde me ha instruido a mí de que yo lleve a cabo un paro indefinido si el gobierno no quiere escuchar la petición de los bolivianos. Hemos escuchado y han escuchado todos aquí el directorio lo que mi persona dijo. Mi persona desafió públicamente con personas técnicas y personas entendidas para que puedan debatir. Ni el vocero ni mi persona manejamos los datos y no queremos hacer un debate político, sino un debate donde el pueblo boliviano pueda ganar, pueda entender, pueda escuchar y pueda tomar una definición. No ganamos nada con debates políticos. Él tiene una línea, al margen de todo, yo no tengo que debatir con ningún segundón. Yo tengo solamente que cumplir lo que el Cabildo me ha instruido. De esta manera, el presidente del Comité Cívico se retira luego de consultarle si es que él iba a estar presente en el debate al que se comprometió hoy en la noche en DTV a las 7:30 con el vocero presidencial. Con estas palabras, él se retira de la sala de reuniones del Comité Cívico Pro Santa Cruz.